La escultura en Costa Rica es un baluarte, tanto desde el punto de vista plástico como en términos de conceptos artísticos. Sin arte, sin cultura, este país carecería totalmente de propósito. Y a pesar de que la escultura ha estado históricamente marcando el norte de nuestro arte, es la menos representada en nuestros museos y a menudo la que se anquilosa en sus bodegas. Es por eso que nos interesa en esta oportunidad para Arts Criterio examinar de primera mano, de cerca, la obra de Néstor Celedón Guzmán, no solo por la fama que lo acompaña como escultor, sino por el valor intrínseco de cada uno de sus trabajos a lo largo de varias décadas. Una obra consolidada con un concepto claro y una técnica impecable. Un arte que el costarricense necesita conocer, pero que también debe ir más allá de nuestras fronteras si nuestras autoridades culturales dan los pasos correctos. Le invito en este Arts Criterio a apreciar y a discutir la obra de Néstor Celedón Guzmán. La escultura es una vocación y uno acepta desde el principio todos los problemas que vengan. Es una labor de artesano, casi como de peón. Es una labor a veces brutal, dura, majonazos, cortadas, es algo muy difícil. Sin embargo, cuando se termina la escultura, uno se olvida de todos los problemas. Siempre he dicho, la escultura se hace con sudor, lágrima y sangre, porque en realidad así es. Pero eso no tiene importancia, lo importante es ver la obra terminada y uno sentir que está bien expresado el pensamiento. Eso es lo importante. Yo aquí he trabajado solamente, hemos visto solamente madera. En el pasado trabajé la piedra. Y la piedra en volúmenes muy grandes. Y nunca sentí que fuera difícil o molesto. No, siempre lo tomé como una cosa natural. Recuerda el monumento de Don Cleto González, claro, que se lo hice yo. Y ahí son 12 metros de piedra. Y ahí fue precisamente donde me quebré la mano. Es una labor, yo diría, titánica. Ahora, desde el punto de vista de la escultura, como la veo yo, en formatos grandes, en volúmenes amplios, porque ahora la escultura se ha rebajado mucho en cuanto a su categoría, porque los jóvenes han, especialmente con esta nueva tendencia del arte este conceptual, donde ponen una cortina, un clavo en una pared, dicen que es una obra de arte. Eso es una charlatanería completa. Eso no es arte. Pero bueno, así están las cosas. Yo sigo exactamente como he crecido, haciendo las cosas como las veo. Usted se formó a los pies de un maestro, Manuel Zúñiga, de donde también salieron otros escultores que han destacado dentro y fuera de este país. ¿Qué es lo que esencialmente logró transmitirle en términos de disciplina y concepto a partir de la imaginería, Manuel Zúñiga? Sí. Así como cuando tenía 17, 18, 19 y hasta 20 años, fui ayudante de Don Manuel Zúñiga Rodríguez. Don Manuel Zúñiga Rodríguez es uno de los escultores más importantes que ha dado Costa Rica, aunque no se le da el mérito necesario porque es arte religioso. Pero aparte de lo religioso, como obra acabada, con conocimientos profundos de composición, diseño, especialmente acabado en los rostros, era algo extraordinario. Don Manuel Zúñiga era padre de Paco Zúñiga, el gran maestro, diría, universal que ha dado Costa Rica. Está considerado de los grandes escultores del siglo XX. Con él fue que tuve mis primeros, los primeros martillazos, y luego entré a la Escuela de Bellas Artes y luego continué ya por mi propio camino. Las enseñanzas de él fueron extraordinarias. Ahora, esa fue la primera escuela de arte que tuvo Costa Rica, porque de ahí fueron, ayudantes de Don Manuel fueron, aparte de Paco Zúñiga, Néstor Celedón Varela, Juan Manuel Sánchez y Juan Rafael Chacón trabajaron con él. Ahora, es bien interesante el asunto de la imaginería en Costa Rica, porque después de la gran corriente artística maravillosa indígena, a partir de la conquista se suspendió completamente y no se volvió a hacer nada más. Costa Rica entró entonces en un oscurantismo en donde solamente había como expresión artística la imaginería, por una necesidad de consumo de la iglesia. Entonces,
a los ojos de la imaginería fue que siguió existiendo el arte hasta ya bien entrado el siglo XX, cuando en los años 30 este grupo de escultores y pintores fundaron el llamado Círculo de Amigos del Arte. Ellos hicieron una labor extraordinaria de identificar el arte profano ya como, una, como un arte verdadero, y empezaron a dar sus primeras exposiciones que hicieron, publicaciones, dieron una batalla bastante fuerte porque la mentalidad costarricense no estaba preparada para eso. Entonces, ese fue su momento importante. Como le decía, la historia de Costa Rica es corta. Comenzó para 1870 con Fadrique Gutiérrez y luego otros nombres ilustres, pero él tiene Juan Mora, no recuerdo qué, domingueño, que hizo aquellas dos cabezas y que estaban en el Museo Nacional. ¿Las de madera o las de...? De madera. Las de madera, ¿no? Fíjense, esas cabezas son policromadas. Son retratos, con la policromía de la imaginería, la historia. Usted ha tenido varios periodos, pero es notable el cambio en términos de lo que usted produce cuando se introduce bajo la tutela o la alianza de Manuel de la Cruz González al Grupo 8, al lado de Hernán González, a quien conocí muy bien. Y luego usted pasa de esa etapa a una etapa de vuelta figurativa, pero más metafísica. Sí. ¿Identifica usted claramente esa transición? Claro. Es más, de hecho, el Grupo 8, cuando lo fundamos Felo García y yo, fue con la intención de hacer un arte totalmente revolucionario que cambiara completamente el concepto del arte en Costa Rica. La abstracción en el mundo entero estaba en boga y aquí se seguía haciendo la pinturita de flores, las cositas lindas. Eso significó una revolución dentro del ámbito costarricense. Se pugnaba por un arte abstracto. Caí en eso. Pero yo me di cuenta de que eso no era exactamente lo que yo quería. Porque presentar una obra de arte abstracto viene siendo lo mismo que hablar en alemán a los costarricenses. Nadie lo entiende. El pueblo costarricense no tenía los códigos necesarios para comprender lo que es un arte abstracto. Por lo tanto, estábamos luchando contra la ignorancia de la gente con respecto a eso. Estábamos equivocados. Tan es así que todo después, el Grupo 8, volvimos de nuevo a lo figurativo. Hay una tensión constante en la obra suya entre la vida y la muerte. ¿Esto es lo que ha motivado que a veces tengan pisos metafísicos y espirituales? Sí, lo que pasa es que yo siento y soy consciente de que soy un artista que vive en este momento junto con todo lo que está sucediendo en la historia. Es decir, tanto en la parte de la sala, que está allá, donde hay obras dedicadas a los campesinos costarricenses, fue una época. Es decir, decir cosas de la patria y decir cosas del mundo. Los acontecimientos actuales son acontecimientos en cada momento, son los que me han motivado para hacer la obra de arte. Cuando yo me di cuenta de que en el mundo hay cientos de millones de seres humanos que mueren de hambre, fue cuando hice la escultura esta que se llama La Piedad. Entonces, esta escultura, yo protesto, que está precisamente en bronce en la Universidad de Costa Rica en este momento, esa escultura es el puño cerrado, elevado, es un símbolo de protesta de todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos levantan el brazo, entonces lo perpetúe en la escultura. Y así puede ver todo en la esfera. Todas las obras tienen un determinado momento en que hecho en relación con algo que está sucediendo, nacional o internacional. ¿Cómo se define usted políticamente? Porque cuando uno observa, sea temáticamente o conceptualmente, la obra suya a lo largo de los años, encuentra continuamente un testimonio del dolor humano, de la aflicción, de la opresión, y también del ambiente, del abuso. En este sentido, políticamente, ¿usted cómo se manifiesta?
Soy absolutamente socialista y veo la vida y el arte desde ese punto de vista. Sin embargo, no hay panfleto en lo que usted hace. No. No hay etiquetas tipo socialistas. Es decir, no hay eso. Hay un mensaje que cualquier persona de cualquier ideología puede recibir. Es decir, socialismo personal, como veo las cosas. ¿Y cómo mezcla esto con la parte metafísica? Porque lo veo también espiritual. ¿No hay choque? No soy religioso, pero muy espiritual. La espiritualidad mía se puede ver en toda la escultura que hay aquí. Es una espiritualidad muy diferente a lo que conocemos. Entonces, definitivamente no se puede negar la espiritualidad de la materialidad. Don Néstor, ¿cuál es el concepto que usted quería plasmar a la hora de desarrollar esta obra? Sí, el concepto que quise plasmar es lo que sucede después de pasar el umbral. La obra se llama Umbral. Umbral como puerta de salida hacia eternidad, porque yo no quise inmiscuir en esto de asunto religioso, sino poner únicamente lo que yo creo que sucede después de el paso del umbral. ¿Qué es lo que hace que particularmente esta obra resuma todo ese esfuerzo en su escultura? Sí, el sentido del viaje. Bueno, me parece que la muerte no es el final, sino que apenas la continuidad de la vida espiritual. Conste que en esto, no, con lo espiritual no quiero relacionar con religiones, simplemente con los hechos como son. Cada quien verá después, cuando muere, la realidad de lo que se dice. La composición resultó difícil porque en el mismo plano hay diferentes figuras que están. Primero, segundo, tercero, cuarto y hasta una quinta profundidad. No hay como una continuidad, sino que van alternándose profundidades y distancias. Y lo mismo sucede en el total. Como decía anteriormente, la composición corre en sentido de espiral, en este sentido, y todas, como pueden ver, viajan hacia el punto central. Originalmente esta figura giraba. La tengo fija en este momento porque tengo que revisar el sistema, pero esta figura originalmente gira y cuando se vaya a exponer tengo que montarla que esté girando con un motor eléctrico una vuelta cada 2 minutos. Entonces el efecto de espiral todavía se acentúa más. Generalmente yo no uso máquinas. Las elementales, una sierra tipo patín, pero todo lo hago a base nada más de mazo, martillo y gubias. El sistema eterno del escultor a golpe de mazo. De hierro, que está en el Museo Arte Costarricense, 3 metros de altura. Es una obra que la considero estupenda, sobresaliente dentro de lo general de mi obra, y lamentablemente no está en exposición en el museo, porque el museo lo tiene en la bodega, embodegado, junto con todas las obras de Juan Manuel Sánchez, de la colección completa de Juan Manuel Sánchez, la colección completa de Leonardo Rolando, que donaron. Y luego Kiko y Fausto y Miguetti, todo está en bodega. No hay en Costa Rica un lugar donde ver las obras de los artistas nacionales. Cuando uno observa la obra que usted guarda aquí y que de alguna manera se contiene y no la pueden ver todo el mundo, uno se pregunta cuál es exactamente el legado que don Néstor Celedón quiere dejar. Pues la verdad. La verdad plástica, la verdad política. La verdad temática, la verdad plástica. La verdad siempre. Gracias, don Néstor Celedón Guzmán, por este tiempo. Creemos que la escultura en este país necesita un lugar más prominente, un nuevo posicionamiento a través de una decisión de nuestras autoridades culturales. Este tesoro, lo que guarda y contiene en estas bodegas de don Néstor Celedón,
requiere ser publicado, requiere ser confrontado, requiere ser presentado en condiciones especiales como la naturaleza misma de cada uno de estos bienes culturales. Costa Rica merece conocer de primera mano la obra de Néstor Celedón Guzmán. Le habla Juan Carlos Flores para Arts Criterio.